Hola a todos. No siempre es fácil para las personas revelar sus verdaderos sentimientos hacia los demás, especialmente cuando se trata de amor y afecto. Sin embargo, ciertos comportamientos pueden indicar la atracción de alguien por ti, incluso si es demasiado tímido o vacilante para expresarlo directamente. Para ayudarte a reconocer estos signos, hemos compilado una lista de 8 comportamientos que sugieren que le gustas a alguien, ya sea de forma romántica o amistosa. Si conoces a alguien que podría beneficiarse de esta información, siéntete libre de compartir este video con ellos y ayudarlos a ser más conscientes de las señales. 1. Despejar objetos que están entre ustedes. Durante una conversación con alguien por quien tenemos sentimientos, a menudo eliminamos las barreras físicas que pueden existir entre nosotros. Por ejemplo, podemos quitar almohadas o mantas de un sofá o mover platos y vasos sobre una mesa. Por el contrario, la ubicación de los objetos podría indicar que alguien no está interesado en estar cerca de otra persona. Por ejemplo, una mujer puede sostener su bolso frente a su cuerpo mientras habla con un hombre. Por lo tanto, al conversar con alguien, observe si hay objetos destinados a crear un amortiguador entre ustedes o si han sido eliminados. 2. Mostrar intimidad física. Nuestra inclinación natural es estar físicamente cerca de aquellos que nos gustan y mantener nuestra distancia con los que no. Esto tiene sus raíces en nuestros instintos territoriales desde la antigüedad. Por lo tanto, si alguien está haciendo un esfuerzo por acercarse a ti, ya sea como amigo o posible pareja, entiende que está interesado en ti. Este deseo de cercanía se puede transmitir a través de pequeños gestos, como inclinar la cabeza hacia ti, en lugar de estar siempre de pie o sentado a tu lado. 3. La dirección de los pies. Cuando conversamos con otros, tendemos a hacer contacto visual y suponer que ellos están haciendo lo mismo. Como resultado, tratamos de esconder nuestras emociones de la parte superior de nuestro cuerpo para no revelarlas. Esto a menudo hace que pasemos por alto las señales transmitidas por nuestros pies, que pueden expresar inconscientemente nuestro cariño por los demás. Por lo tanto, si deseas medir el interés de alguien en ti mientras estás de pie y hablando con ellos, tómate un momento para observar sus pies y ver si están apuntando hacia ti. Esto podría ser un indicador significativo de una respuesta positiva. 4. Los ojos dan pista. Según la creencia popular, los ojos se consideran la ventana del alma. No importa cuánto tratemos de ocultar nuestras emociones y sentimientos hacia los demás, el área de los ojos puede revelar nuestras verdaderas intenciones. Por ejemplo, cuando vemos a alguien que amamos, nuestros ojos se iluminan y nuestras cejas se levantan, lo que indica nuestro afecto. Del mismo modo, cuando le gustamos a alguien, sus cejas también se levantan y tienden a parpadear levemente mientras nos hablan. Sin embargo, si no le gustamos a alguien, tiende a parpadear repetidamente e inconscientemente forma una barrera entre ellos y nosotros. 5. Sentarse de pie o muy erguido. Cuando sales con amigos, es común notar que uno de ellos se sienta derecho o se inclina ligeramente hacia atrás. Si bien esta podría ser simplemente una posición cómoda para ellos, vale la pena considerar la posibilidad de que muestren interés en ti. Aunque este gesto pueda parecer distante, es una forma de mostrar su fuerza física y parecer más altos. Por lo tanto, si un amigo parece estar sentado o parado solo en tu presencia, no asumas que no está interesado en tu compañía. Pueden estar tratando de impresionarte. 6. Dar cumplidos que suenan forzados o ridículos. ¿Conoces esas situaciones en las películas, donde un chico intenta impresionar a alguien que le gusta, pero cada frase que dice suena forzada y ridícula? Está claro para todos nosotros que él está tratando de llamar su atención. Sin embargo, cuando experimentamos algo así en la realidad y recibimos cumplidos que suenan incómodos, a veces los interpretamos de manera completamente diferente. La razón de esto es simple y se deriva del hecho de que quien te halaga piensa que eres perfecto, así que no hay necesidad de recordártelo. Por eso, cuando finalmente decide felicitarte, empieza a pronunciar frases estúpidas por incomodidad, como en las películas. A partir de esto, debes entender que cuando cierta persona te hace un cumplido que te suena un poco ridículo o irreal, no te asustes, pero comprende que es simplemente difícil para él decirte lo increíble que eres para ellos. 7. La posición de la otra persona cuando caminan juntos. Al caminar con otra persona, es importante tomar nota de su posición en relación a ti. Si siempre caminan delante de ti y se apresuran a liderar, puede ser una indicación de que solo están pensando en sí mismos. Es posible que no tengan un interés genuino en ti. Por otro lado, si te sigue detrás, existe la posibilidad de que le gustes. Sin embargo, si camina a tu lado y sigue tu ritmo, es una señal positiva de que tienes sentimientos positivos hacia ti.
8. La posición de las manos sobre el cuerpo. Además, cuando un hombre y una mujer están de pie juntos, si el hombre tiene las manos en los bolsillos del lado derecho, puede indicar que no le gusta la mujer. Por el contrario, si tiene las manos en la cintura del lado izquierdo, podría ser una señal de que le gusta. Cuando los hombres están interesados en las mujeres, tienden a mostrar su vulnerabilidad colocando las manos en las caderas. Esta postura a veces puede parecer arrogante e intimidante. Sin embargo, significa que el hombre está dispuesto a abrirse a la mujer que ama y desea estar cerca de ella. Por el contrario, si un hombre tiene las manos en los bolsillos, sugiere que está cerrado y prefiere mantenerse alejado de su entorno.